¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya está al aire? ¿XH de revés? ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! A continuación, la familia peluche. Vamos a llegar tardísimo al partido del Cruz Azul. No te preocupes, pa. Ahorita apenas han de estar pasando los cortos del partido del próximo domingo. Junior, los cortos nada más los pasan en el cine. Sí, hijo, en el fútbol lo que hacen antes del partido es embrutecerse con alcohol. Por eso tu papá ya le anda por llegar. Pues para que lo sepas, yo no necesito tomar alcohol para estar bruto. Digo, yo no necesito estar bruto para tomar alcohol. ¡Papá, cuidado con la viejita! ¡Papá, cuidado con el perro! ¡Cuidado con Carmen Campuzano! Gracias, hijos. Oye, pa, creo que Junior ya se mareó y quiere vomitar, ¿eh? ¡Ay, niño! Todo quieres, que quieres más juguetes de Peluchemón, que quieres que te pongamos en nuestro testamento, que quieres comer todos los días, que quieres vomitar. Bueno, tú no tienes llenadero. Sí, ma, perdón, ya no quiero nada. Oye, papá, y si mejor nos vamos por el distribuidor vial, el que acaba de inaugurar el alcalde Andrés Pejeluche. Dicen que es muy rápido. Vivi, si el alcalde Pejeluche fuera muy rápido, hubiera terminado la construcción del distribuidor vial en la mitad del tiempo. Si no sabes de política, mejor cierra tu boquita. Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Papá, quiero hacer pipí. Oh. No puede ser, no puede ser. Primero el adoptado queriendo vomitar. Luego la rara con sus comentarios raros. Yo era el chiquito queriendo hacer pipí. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ludovico, frena. Frena. ¿Por qué? Tú no me vas a decir cómo tengo que manejar. ¡Frena! Aquí. Junior, acompáñame. Ahorita me arreglo con el idiota que nos chocó. ¡Guau! ¡El perro Bermúdez! ¡Raúl Orbañanos! Y el otro comentarista que no me sé su nombre. Burak, soy Enrique Burak. ¡Choqué con los comentaristas de Peluchevisa Deportes! No me había pasado algo tan emocionante desde el día que, por echarme una firma, apagué la flama del Arco del Triunfo en Francia. ¡Ay! ¿Qué me dices de la vez que chocaste con José Ramón? ¡Ay, Junior! Chocar con José Ramón ni chiste tiene. Ese tipo les choca a todos. Mire, señor... Peluche. Ludovico Pérez Luche. Mire, señor Pérez Luche, vamos a transmitir el partido de Cruz Azul. Nos urge llegar al estadio. Ay, nosotros también vamos para allá. Ludovico, ¿ya te arreglaste con el imbécil que nos chocó? ¡Ay! ¡El perro Bermúdez! ¡Raúl Orbañanos! Y el otro comentarista, que no me sé su nombre. Burak. Soy Enrique Burak. Ay, sí, como sea, ¿no? De verdad, señor perro, me encanta verlo en la tele. Me encanta cuando dice... ¡Tirititito! No. Tuya mía, tenla, te la presto, acaríciala. No. Cuando sale vendiendo anapres y hieleras y dice... ¡Pague menos! ¡Garantizado! Mira, señor peluche, el partido empieza dentro de 10 minutos. Mejor que quede la cosa, ¿no? Sí, pa, hazle caso al otro comentarista que no me sé su nombre. ¡Burak! ¡Enrique Burak! ¡Ay, sí, como sea, pero ya vámonos, que quiero ir a hacer pipí! Sí. Mira, señor peluche, a usted le fue mucho mejor. Mejor que cada quien se vaya con su golpe. ¿Cómo crees? Se despinó el peluche de la salpicadera y es de piel auténtica de
osito de peluche. Y además, esto sale con polis. No, la ve, ya salió. Si no nos pagan ahorita mismo, no se van. ¿Cómo la ven? Uy, pero es que no traemos nada de dinero. Con lo que invirtió Peluchevisa en el centro de noticias, nos bajaron nuestros sueldos a la mitad. ¿En serio? Sí, de veras. Ay, perdón, no sabía. Está bien, no me paguen el golpe, ¿eh? Okay, vamos, pero vamos. Para que esto no lo sepan los chismosos de la prensa amarillista, me van a tener que dejar narrar el partido del Cruz Azul con ustedes. No, pero papá, para ser comentarista necesitas estar preparado, tener experiencia y ser imparcial. Baby, si para ser comentarista se necesitaran esas cosas que dices, Luis García estaría desempleado, ¿eh? Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Aquí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué deciden? A ver, un momentito. Pero, un segundito. Ahí, por favor. A ver. Ludovico, está bien. Vas a narrar con nosotros el partido de Cruz Azul. ¿De veras? De veras. ¡Ey, Ludovico! Vámonos. ¿Pueden o les damos un aventón? No, vamos acá. Ya, otro aventón ya no. Esta es la cabina de transmisión, Ludovico. ¡Ay, aguántate! Ay, total, si se te revienta la vejiga, te trasplantamos la de Vivi. Por fin se va a realizar mi sueño. ¿Mañana tiene un jacuzzi con Lorena Herrera? ¿Qué cosas dicen los niños? Bien dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Ludovico, ¿no tienes la sensación de que olvidaste algo? Ya, patrón, ya estoy lista. Patrón. Ay, muchas gracias por invitarme al partido de fútbol para festejar mi cumpleaños. No sabe qué feliz me hace que ustedes se hayan acordado. Patrón. Patrona. Ay, ya me acordé. En segundo de secundaria se me olvidó el suéter en el salón. Pero ya ni modo, yo creo que ya no va a estar. Oye, ¿y a poco sí vas a dejar que este bruto narre el partido? Sí, siempre lo dejo, ¿eh? Es medio gritón, pero tiene estiletetita, ¿eh? No, yo no me refiero a Bermúdez, sino al otro bruto. Ah, claro que no, su micrófono está desconectado. Nada de lo que diga va a salir al aire, hombre. ¡Claro! La misma técnica que tanto hemos usado con Hugo Sánchez y con García Aspe. Oiga, otro comentarista que no me sé su nombre. Burak, soy Enrique Burak. Sí, como sea. ¿Cuál es mi micrófono? Ahí, señor, por favor, ahí siéntese esta, nada más. A ver, fuera, niños, fuera. Oiga, señor, ¿y para qué sirve este gafete? Mire, con este gafete podemos entrar a cualquier lugar del estadio. Ah, ¿y también pueden entrar a los vestidores? Claro, donde sea, no tienes problema. ¡Ay! ¡Guau! ¡Hugo Sánchez echándose una chilena! ¿Dónde? ¡Ay, ahí! No era chilena, ¿eh? Era una argentina. Y no se la estaba echando, nada más estaban platicando. Bueno, adiós. Ahorita vengo. Junior, ya me anda, por favor, acompáñame al baño. Ay, sí, pero te burlabas de que yo todavía uso pañal, ¿no? Ahora te aguantas. Silencio, vamos al aire. Bienvenidos a la transmisión de este partido entre la máquina de Cruz Azul y el Atlético Peluche. Los saludos a sus compañeros y amigos, Enrique Bermúdez de la Serna. Raúl Orbañanos. Y el otro comentarista que no me sé su... Enrique Burak. Ludovico Peluche. Saludos a Lorena Herrera. El partido arranca, Irigoyen la lleva por la izquierda, pero atención, Aguinaga barre limpio. ¿Relimpio? Barre que te limpio, porque acaba de empezar el partido, pero al rato se ensucia, Raúl. Bedoya la tiene, entra al área. Bedoya, zambomboso que desvía, enorme el conejo. ¡Qué jugada de Bedoya! Sin duda Bedoya es el jugador más ofensivo de los últimos tiempos. No, ahí sí te equivocas, perro, discúlpame. El jugador más ofensivo es Cuauhtémoc Blanco. Se la pasa ofendiendo a todo mundo. Y después de haber visto esos dos balones salir por arriba, estamos viendo una parada espectacular. Ludovico,
favor, durante el medio tiempo no se narra la actuación de las porristas, ni mucho menos su sentir personal. Oye, ¿quién es esa tipa que anda coreteando al Conejo Pérez ahí? ¿Qué no es, ¡Es Federica! ¡Niños, vayan por su mamá antes de que le diga a los granaderos que ella es la líder de los ambulantes para que le den una calentadita! ¿Calentadita? Mejor que le den una enfriadita, ¿no? Vayan. Silbatazo del árbitro, así termina este encuentro. Cruz Azul 0, Atlético Peluches 0. Hasta la vista, amigos, ya está dentro de pronto. ¿Cómo lo hice? Díganme la verdad, ¿eh? Yo acepto la crítica. Pues la verdad es muy malo. Lo que pasa es que me tienen envidia, bola de sangrones creídos. No. Lo que él quiere decir es que es muy malo que usted no sea comentarista profesional. Lo hizo muy bien. Felicidades. Exacto. Vámonos, que hay que llevar al compañito alcohólico sanador. Lo hice muy bien. Soy un comentarista de verdad. Y eres todo un comentarista, ¿verdad, papá? Sin comentarios. Federica, vámonos. ¿A dónde? Pues a Peluchevisa a firmar mi contrato como comentarista. Ay, ¿qué contrato de comentarista? Pues el que me van a dar en cuanto me vean llegar. No, yo me quiero ir a la casa a hacer del baño. De veras, Costalito, o sea, no puedes ver que uno es comentarista y va triunfando porque inmediatamente lo quiere echar a perder con que voy al baño. A ver, ándale, te acompaño ya. Mire, le puedo hacer como Bermúdez. ¡Ahí, donde las arañas hacen su nido! O como Sarmiento. ¡La pelota está en el fondo! O como el de los niños maravillosos. Y entonces sucedió. Ahí estaba la maestra. O como el burro de Shrek. ¡De veritas, Shrek! Muy bien. Ay, pero ya le dije, yo solo aquí soy de intendencia. Ludovico, te dije que ese no era Javier Alarcón. Pues si no tuviera la barba de candado y no estuviera tan alto, y si fuera más delgado y no tan moreno, sería igualito. ¡Por fin! ¡Ayúdenme a buscar un baño! Espérate. A ver, les voy a explicar por vigésima tercera vez lo sencillo y fácil que es participar en Fútbol Fantástico. Si el delantero que escogieron mete un gol, suman 5 puntos. A menos de que lo haya metido en el minuto 17, porque entonces restan 5 puntos. Pero si fue en el minuto 17 de un día 17, entonces hay que sacar la raíz cuadrada de 5, que es 2.23606, y eso se lo van a sumar al exponencial del número de su principal defensa. A menos que su defensa tenga el pelo negro, porque en ese caso... Disculpe, soy Ludovico Peluche. Hola. Yo quiero ver... No, déjame hablar a mí. Mire, lo que pasa es que mi esposo quiere trabajar en la tele con alguien tan famoso como usted. Sí, bueno, eso lo deberían de ver con el compañito. Con el compañito, búsquelo. Ay, muchísimas gracias, profesor Jirapales. Yo siempre veo su programa, ¿eh? Me encanta. Y en cuanto encontremos al compañito y me oiga narrar, de seguro me contrata de comentarista. Sí. ¿Pero dónde está su oficina? Hay que buscarla. ¿Qué? Tengo que hacer pipí, yo no aguanto. Ay, ¿cómo eres chiqueado, chamaco? Mira, voy a dejar todo. Todo, nada más para llevarte a hacer pipí. Pero olvídate, te olvidas de tu regalo de cumpleaños, del regalo de Navidad y también olvídate de ir a la universidad. ¿Entendiste? ¡Órale, chamaco, órale! Egoísta. Egoísta, ¿eh? Exacto, es lo que eres. Nada más piensas en tu vejiga. Pero vas a ver, olvídate de todo. No me fíes de desayunar. ¡Está ocupado! ¡Estoy estreñido! ¿Ves? Además, escoges la hora en la que todos están ocupados. Vámonos y regresamos más tarde. Papá, si quieres agua, no de los mingitorios. ¿Mingi qué? Ese es un lavabo. Yo siempre me lavo las manos aquí. No, Junior, esos son para hacer pipí. Disculpe, ¿ya me lo acabas? No, hombre, la tenía. Era mía y la dejé ir. ¡Uf! ¡Uf! ¡Y recontra uf! ¿Quién es usted? ¡Bermúdez, amigo del alma!
¡Ciérrele, que no ve que estoy en pleno zambombazo! Ya, mira, no me la hagas de emoción. Qué bueno que te encuentro porque ando buscando la oficina del compayito. Es que quiero entrar a trabajar con ustedes. ¿Dónde está la oficina? Dorico, no me desconcentres. ¡Soy estreñido! Bueno, no, ok. Nada más dime dónde está la oficina del compayito y ya te dejo en paz. Ok, mira, edificio de enfrente, primera puerta, mano derecha. Ok, te dejo para que empiece el traca-traca. ¡Arranca el traca-traca! Vámonos, vámonos. Vámonos, niña, vámonos. ¡Ey! ¡Pero me he hecho pipí! Ay, hijo, ya habrá tiempo para que hagas toda la pipí que quieras. Ahorita lo importante es que voy a ser comentarista. ¡Vámonos, Junior! ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué quiénes son ustedes? ¿Qué no ves que estoy con mi muñeca inflable? Niño, no vea. ¿Qué le pasó a su compayita? Nada, solamente tronó conmigo. Pero bueno, compayito, dime, ¿qué quieres? Señor don compayito, yo venía a pedirle una oportunidad para ser comentarista porque... No, compayito, ya estoy harto de esto. Ya para improvisado está Javier Alarcón y está Orbañano. Ya no viene gente a pedirme que les deje ser comentaristas, manicuristas, dueños de la empresa. No. Largo. ¡Seguridad! ¡Peluchía! ¡Peluchía! ¡Sáquenos de esto, desgraciado! ¡Ay! ¡Cuál! A ver si este sí me aguanta el piquet. ¡Ay! ¡Ni modo, Ludovico! Lo intentamos, pero no todo fue malo. Yo puedo decir que me llevo algo muy valioso de esta experiencia. ¿Con estos gafetes? Ya voy a poder entrar otra vez a los vestidores del estadio. Bueno, ya vámonos. ¿Dónde estará la salida? Oiga, joven, ¿dónde está la salida? Está por allá. Gracias. ¡Pa! Él es Emiluche Azcárraga, el presidente de Peluchevisa. Ay, Junior, no digas tonterías. El señor Azcárraga nunca sale en programas de comedia. Oh, oiga, ¿verdad que usted es Emiluche Azcárraga? Tápala. Mucho gusto en conocerlo, señora Azcárraga. Yo soy Ludovico Peluche. Oiga, yo quisiera que me diera trabajo. ¿Qué sabes hacer? Mire, no es por presumir, pero yo puedo ser mejor comentarista deportivo que Toño de Valdés, que Javier Alarcón. O la doctora Débora. Incluso yo podría cobrar nada más el sueldo mínimo. Hola, señora Azcárraga. Usted es mucho más guapo en persona. ¡Federica! ¡Golosa! ¿Qué tiene él que no tenga yo? Ay, Ludovico, te diría, pero como nada más tenemos media hora de programa, no me va a alcanzar el tiempo. ¿Y tú por qué tienes esa cara? ¿Cómo te llamas, amiguito? ¡Ludoviquito! Ay, niño, pero... No estés tan serio. Sonríele al señor. A ver, ríete. ¡Papá! ¡No, por favor, no! Ya me hice. Condenado chamaco. ¡Ludoviquito! ¡Ya la regaste! Ya no me va a dar trabajo, ¿verdad? Claro que sí, Ludovico. Yo me encargo de que seas comentarista de Peluchevisa. ¿De verdad? Límpiese, sí. Con confianza. Sí, seguro. ¿De verdad? Vamos ahora a un enlace con nuestro nuevo compañero en Groenlandia, Ludovico. Adelante, Ludovico, te escuchamos. Gracias, Javier. Estoy aquí transmitiendo en vivo desde Groenlandia el 20º concurso intercolegial de guerritas de bolas de nieve. Entre la secundaria de Bomjorn y los ositos de la primaria de Yael, estoy aquí en pleno campo de batalla. Pues espérate, no te muevas de ahí. Tal vez regresemos contigo antes del enlace del próximo domingo. ¿Qué hace mi papá? ¿Trabajando? ¿Hasta Groenlandia? ¡Sí! Yo sabía que su papá iba a llegar muy lejos. Yo creo que voy a calentar la garganta porque en cualquier momento entro en vivo. Me siento como un pescado en el supermercado. ¡Ay, se calla! Ok,